Estamos en medio de una coyuntura políticamente interesante, a partir de lo que ha anunciado el presidente el recién pasado domingo, donde dijo que tiene la intención de inscribir su precandidatura para optar por la presidencia de la República por su partido, y eso define el panorama en cuanto <coughs> a que había... Eh, indecisión en si el presidente iba o no iba, lo había negado, después había dicho que su familia no estaba de acuerdo, en fin, pero definido ese caso, vemos que el PRM, el Partido Oficial, Partido Revolucionario Moderno, ya tiene conformado el equipo que va a participar en la primaria, que es el día 1 o 2 de octubre. Eh, el primero en inscribirse fue el ingeniero Ramón Alburquerque. Ayer lo hizo el doctor Guido Gómez Mazara, una señora apellido Ortiz, que también eh, va a optar por la candidatura. Y la gente del Palacio han dicho que el presidente se va a inscribir el próximo jueves, el día de la fecha límite, para hacerlo. Y eso confirma de que Va a haber por lo menos un sistema <coughs> abiertamente democrático que no se puede cuestionar porque son una primaria cerrada. Nada más van a votar los miembros de ese partido y eso le da cierto, cierta participación de, de democrática al orden. Ojalá que eso no tenga mayores inconvenientes. Se ve venir que el triunfador va a ser... El presidente Luis Abinader lleva toda la de ganar, es el que ha hecho el trabajo para ello, pese a que lo hizo indirectamente, pero eh, nada, ese panorama está definido así. Sí, yo creo que para mí esa es la forma más democrática en realidad. Yo creo que en los procesos internos el padrón debe de ser cerrado, quizás se me ha abierto, pero cerrado, los miembros de esos partidos que elían a quienes quieren es que lo representen. Yo creo que eso está bien. Yo, al igual que usted, pienso que debe ser el presidente de la República quien gane ese proceso. Es el que marca las, las encuestas, es definitivamente el principal líder que tiene el PRM, está en el poder, es el presidente de la República. Pienso que pueden haber sorpresas, especialmente con Guido Gómez Mazara que también ha hecho una interesante campaña electoral, que ha de alguna manera, eh, de manera inteligente, eh, eh, tratado de conquistar a ese grupo de PRMistas que por una razón u otra no se han sentido contentos con el gobierno porque entienden que, lo han, que han sido desplazados, incluso aunque han desaparecido todas esas... Eh, todos esos cuestionamientos, todas esas protestas que se estaban haciendo contra el gobierno, hay que recordar que hubo un momento donde los PRMistas estaban regados, porque entendían que el PRM, que la cúpula del PRM, que el gobierno no los estaba tomando en cuenta. Y yo pienso que, en ese sentido, aunque Rafael Alburquerque también lo ha hecho, pero creo que el que ha hecho la campaña más sesuda, más inteligente, más fina, en el sentido de tocar la sensibilidad, de esa masa PRMista que se siente eh, olvidada, ha sido Guido Gómez Mazara y por ahí podemos encontrar una cantidad de votación de hacia Guido Gómez Mazara muy por encima de lo, quizá, de lo que quizás se estén pensando muchos, también a Ramón que tendrá su candidato a la señora Ortiz que por cierto en una ocasión la entrevistamos aquí Ajá. pero no creo realmente que esa señora tenga. Eh, el nivel. El nivel como para tener algún tipo de preocupación. Para que sea algún tipo de preocupación para ninguno de los otros candidatos. No obstante. De, de todas manera, eh, eh, Mundo, tanto el ingeniero Albuquerque como el doctor Mazara, son dos gente que tienen una alta presencia política eh, en el escenario nacional y particularmente en el escenario interno de ese partido. No, lo Freddy, que le da cierta legitimidad al Don proceso. Freddy, una forma de usted darse cuenta de cuando una persona tiene un espacio, se ha ganado un espacio, es precisamente en las redes. Cuando usted ve que usted lleva, por ejemplo, aquí Guido Gómez Mazara o Ramón Alburquerque, algún algún programa. Luego usted se va, te da cuenta en las redes a través de Twitter, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cualquier medio de comunicación que usted utilice dice que ese ese programa tiene un buen caudal de visitas. Es una una muestra de cómo ellos están calando por aparte de eso, si usted va a sus redes sociales, cuando ejemplo, por ejemplo, cuando Guido Gómez Mazara pone un tweet o lo pone Ramón el -Bulquerque, tiene una, sí, ser, sí, una sí. cantidad de reacciones impresionantes e incluso con frecuencia los medios de comunicación utilizan para los comentarios las reacciones que ellos tienen en sus redes sociales, lo que implica que definitivamente son dos dirigentes políticos que eh, ¿Tienen, peso específico? tienen un peso específico. Sí, sí, así es. De todas maneras, ahí está el escenario de, de lo que es la parte interna del de Partido Revolucionario Moderno. Sobre la Junta Central Electoral, hay mucho cuestionamiento de los partidos de oposición que han expresado temores de que la Junta esté actuando presionada por los sectores oficiales para favorecer al partido oficial y los revelan en una rueda de prensa que dieron ayer, donde conminaron al presidente de la Junta a que se defina y que convoque a una reunión con los partidos para tratar ese tema. Y ponen como ejemplo el caso de la admonición que hizo la Junta en un comunicado, diciéndole a los partidos que tenían un plazo para desmontar las vallas y propaganda, para impedir que se sí, conquistara continúen haciendo los mítines, manifestaciones. Y la, ni se han desmontado la banda y los afiches, ni se han detenido las manifestaciones y mítines que continuaron el fin de semana. Es decir, que la Junta con eso pierde autoridad. Yo pienso que es un momento que el doctor Román Jaque, que ha demostrado ser un hombre sensato y juicioso, convoque a los partidos y se sincericen cada uno con su cosa. Ni la Junta puede impedir lo que está sucediendo en el escenario de político electoral, ni los partidos tienen el, el, el partido de oposición tienen elementos suficientes para demostrar que la Junta está favoreciendo al partido oficial. Pero la Junta, como árbitro, no puede hacer un trabajo eficiente con esos ruidos. Y ese ruido lo ha provocado la propia Junta. Entonces uno tiene desde aquí que llamarlo a la sensatez. La Junta que convoque a los partidos y estos como los actores principales del proceso, se sincericen y creen un ambiente de, de gobernanza electoral para que el proceso sea llevadero. Mira qué es lo que pasa, don Freddy. ¿Qué pasó, por ejemplo, con la decisión, aquella resolución que tomó la Junta Central Electoral con el tema de las reservas? Que sea por nivel de elecciones y no que sea por el total. Eso evidentemente que le crea una dificultad en el proceso de negociación a la oposición que beneficia al gobierno. Fue necesario hacer un rebú. Protesta, manifestaciones como la que vimos ayer, para que la Junta Central Electoral echara para atrás esa resolución. Tiene que tener mucho cuidado. Por ejemplo, ahora, Don Freddy. Mire, lo primero es, yo no sé si usted leyó el artículo que publicó precisamente en el día de ayer el presidente Leonel Fernández. Sí, lo vi, lo vi. Donde él demuestra, desde el punto de vista jurídico, que esa resolución es ilegal, es ilegítima y que choca con la constitución de la república. Razón suficiente para echarla hacia atrás. Ahora bien, ¿qué es lo que está en Don Freddy, yo le voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que la oposición hubiese este fin de semana ostemperado a esa resolución de la Junta de Central Electoral. ¿Qué hubiese pasado? O oh, el presidente de la República viajó a Nueva York, allá le dieron un certificado Di que, de, que, de ser el paladín de la seguridad ciudadana, <laughs> algo que da risa, pero está bien, pero se lo dieron, pero aparte hizo un anuncio de que le iba a facilitar a la diáspora apartamentos, participó en el desfile y además anunció su su decisión de repostularse. Imagínense que Leonel Fernández con la fuerza del pueblo y Abel Martínez con el PLD y Valga Maldonado con el PRD no hubiesen hecho nada. Ah, pero le están dejando la cancha sola. Entonces, no, no tiene que llenar de suspicacia que a la Junta Central se le ocurra eh, una admonición en contra de la campaña electoral que están llevando a cabo los partidos políticos tres o cuatro días antes de que, se, de que el presidente de la República anuncie su repostulación. Pero ven acá, no somos tontos. No somos tontos, no somos tontos. Aparte de eso, de que todo el mundo sabe que eso no es malo, y mucho, mal, y mucho menos para nosotros que somos comunicadores, pero que el presidente de la República o que el gobierno tiene eh, a través de la publicidad una, 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 una campaña, porque oiga que, oiga que lo que pasa con el tema de los anuncios, es que todos los anuncios... De todas las instituciones están hechas para endosar al presidente. No son, no son anuncios institucionales. Búscalo uno a uno para que usted vea cómo todos están magnificando la imagen del presidente de la República. Que es una forma de hacer campaña. Entonces, si usted cuenta con los resortes del Estado a través de la publicidad, manipulada para endiosar al presidente, y además usted agarra y tranca con esta resolución al gobierno, a, a, a la oposición, evidentemente que uno tiene que pensar que el plan es facilitarle la vida al presidente y a sus aspiraciones presidenciales. Y evidentemente que eso no se puede permitir porque la ley y las resoluciones y la Junta lo que tiene que abogar y luchar porque haya equidad e igualdad en el proceso electoral. E incluso, a quien más dificultades debería de ponerle es al Estado, al gobierno, al gobierno de turno, porque es el que tiene el poder del Estado. Y esa sola razón le da una ventaja competitiva contra la oposición. Entonces, que sea ahora nada más. No, si no, ¿qué pasó? Así es. Le decía que el momento político es una coyuntura que abarca varias cosas al mismo tiempo, así como hemos hablado de lo que es el comportamiento interno del de Partido Revolucionario Moderno, su proyección con los precandidatos presidenciales para la primaria y su formalización como, como participante. También. <coughs> en esta coyuntura se presenta otro panorama interesante, mundo. ¿Cuál es el del Congreso? Hoy termina la legislatura extraordinaria convocada por el Poder Ejecutivo porque mañana termina el, 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 la legislatura oficial y se inicia eh, el cambio de de lo que es la composición gerencial de las dos cámaras o sea que lo que lo, la convocatoria de legislatura extraordinaria que hizo el poder ejecutivo fue con la intención de en ese periodo se rescataran cosas pendientes e importantes para que se hagan y en ese paquete estaba el proyecto de presupuesto complementario, que no se ha conocido. O sea, debe conocerse hoy, que es el último día de lo que es la convocatoria extraordinaria, a los fines de, de que eso salga y qué delito. Si no se puede, bueno, pues ya se queda para la próxima legislatura, pero... El motivo fundamental de esa convocatoria fue el presupuesto complementario que no se ha logrado. Si no se logra hoy, bueno, pues eso fue un intento fallido. Y ya después que se instalen los bufetes directivos, mañana 16 de agosto, día de la restauración, entonces podremos comenzar a ver que como primer, eh, como primer tarea de la próxima legislatura estará ese presupuesto complementario que es muy importante para el gobierno. Bueno, eh, don Freddy, mire, eh, el detalle es que están pidiendo un, un, 1.600 millones de dólares más en ese presupuesto complementario. Es un año preelectoral. que para la construcción de obras de infraestructura. Eh, pero otorgándole una mayor cantidad de recursos al poder ejecutivo en un año preelectoral. <laughs> eso tiene que ocurrir. ¿no? Pero aparte de eso, aparte de eso, ahora, luego de demostrar durante tres años ineficiencia mm -hmm. en la ejecución presupuestaria en lo que tiene que ver con la inversión en obras públicas en gasto de capital, ahora dice que, que de repente van a terminar todas las obras que están pendientes, en, en, en menos de seis meses. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa esos recursos para manejarlo en campaña? Tonto sería, tonto sería eh, la oposición si se lo da. Tonto sería la oposición si se lo da. Además, además. Pero eso se maneja. Depende de la habilidad del presidente bueno, de la Cámara de Diputados y del Senado. Bueno, si, si por habilidades de, que las tiene Alfredo Pacheco, de manera muy, muy particular, y me imagino que el, el ahora Ricardo de los Santos, que no, no es tan, parece que tan ogro como lo es Eduardo Estrella, tan difícil de manejar. De acuerdo a lo que dicen los propios eh, senadores, que el hombre es intransigente. Posiblemente ahora pusieron a Ricardo de los Santos, que posiblemente <coughs> tiene otra personalidad, que es más afable, que es más concertador, y con él se logren cosas. Pero, bueno, si los legisladores están pensando en amistades personales o en intereses personales y no están viendo el interés primario de su partido político que es acceder al poder y enfrentar al gobierno que le dan a su cuarto para que lo arrollen compadre, que con un cuarto lo a ellos en cada una de sus provincias. Mira, don Freddy, el PRM tiene 400 mil millones de pesos, que son más que lo que está pidiendo con esos nuevos préstamos. ¿A dónde los tiene? En colocaciones Hicieron préstamos de que para inversiones que no hicieron hicieron colocaciones financieras en el Banco de Reserva. Y el Banco de Reserva lo colocó en el Banco Central. Resultado, eso lo que está es haciendo que el Banco Central pague intereses aumentando el déficit cuasi fiscal, pero aparte de eso, como esa es una inversión improductiva, lo que está pasando es que el gobierno tiene frisado un dinero y está pagando intereses y además ha contribuido a incrementar la deuda externa. Entonces, él lo que tiene que hacer es coger esos cuartos y decir, estos cuartos que yo tengo colocados en el Banco Central y en el Banco de Reserva, los voy a utilizar para las obras en infraestructura que he prometido, y no solamente que he prometido, sino que he consignado en el presupuesto de la nación y por ineficiencia, por falta de gerencia. No las he ejecutado porque esos cuartos que están ahí los van a dejar ahí para que no están ahí porque no se ejecutaron y ahora no le ejecutaron a no buscan más cuartos para, para ahora dice que ejecutar lo que no pudieron hacer en el, en el pasado, no cogan esos cuartos.